buenos días para todos. Bienvenidos a un nuevo Pampero TV desde Trenquelauquen y para todo el país. Estos son nuestros títulos para hoy. Por más transparencia, el Ministerio de Agroindustria de la Nación presentó el sistema integrado de la lechería argentina. Buen uso de antibióticos. Se realiza la Semana Mundial de Concientización sobre el uso de antibióticos con el fin de prevenir la generación y difusión de bacterias resistentes en animales y humanos. En minutos nada más en esta mañana también vamos a estar hablando sobre este tema. Hay 1.300 explotaciones agropecuarias con ovinos. El rol que cumplen tiene un rol fundamental en lo que es la unidad familiar. Está en manos de pequeños productores, 1.300 familias que en promedio tienen 60 animales cada uno. Y en muchos casos, en realidad, el ovino cumple el rol de ser la fuente principal de proteínas de origen animal de muchas familias. Les vamos a comenzar hablando sobre el clima y para ello estamos en comunicación telefónica con Natalia Gattinoni del Instituto de Clima y Agua del INTA. Natalia, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, Yamila, buenos días, ¿todo bien por acá? Una mañana fresquita con respecto a las mañanas anteriores, sin lluvias, un cielo nublado, pero fresquita. Sí, han bajado un poco las temperaturas, muy poco, pero se calmó un poquitito el calor que veníamos teniendo estos últimos días. Exactamente. Bueno, Nati, contanos un poco cuál es el balance de la semana que pasó. Bien, mirá, Samila, veamos. En cuanto a las precipitaciones, estas continuaron concentrándose en todo lo que es el centro, el este y el norte del país. Los valores máximos se dieron en Chaco, Formosa, Córdoba, Las Lomitas y lo que es Salta, el sur de Salta. En cuanto a las reservas hídricas simuladas en el suelo para el cultivo de maíz, han mostrado mejoras esta semana, ya que en las zonas que presentaban excesos, durante la semana se dieron llovinas o lluvias de bajos montos que, sumadas a las altas temperaturas, dieron como resultados condiciones adecuadas a óptimas. Lo que es el sur, centro y sur de Buenos Aires, los lotes simulados con las reservas para los lotes de trigo todavía muestran unas condiciones hídricas deficitarias. En términos comparativos, si miramos los valores del índice de vegetación para determinar el estado de la vegetación, en general, en la mayor parte del país hay valores altos de este índice, y en cuanto a los valores térmicos, se dieron temperaturas inferiores a los 5 grados en el sur de Buenos Aires. ¿Cómo se encuentra el trigo, Natalia, y cuál es el riesgo de fusariosis que hay? Mira, en cuanto al cultivo de trigo, te cuento que se encuentra en floración, llenado de granos en Buenos Aires y Córdoba, algo más avanzado en lo que es Santa Fe. En el norte se espera que próximamente comience la cosecha en Rafaela. En cuanto al riesgo de fusariosis, las últimas lluvias, te comento que fueron de maneras puntuales en lo que es el centro y sur de Buenos Aires, que estuvieron acompañadas con baja humedad relativa y una amplitud que no dieron condiciones favorables para la infección del hongo de la fusariosis de la espiga de trigo, y por lo tanto los índices calculados han sido bajos. Y por último, la siembra de los cultivos de verano ha avanzado en la provincia de Buenos Aires, en el resto no se han registrado grandes avances. Ahora sí, Nati, contanos cómo van a estar los próximos días, cómo nos va a tratar el clima, volvemos con el calor, vamos a tener lluvias, ¿qué va a pasar? Bien, veamos a ver qué va a pasar. Con respecto al día de hoy, te cuento que vamos a tener, bueno, mejoramiento de las condiciones meteorológicas sobre el sur de Cuyo y el sur pampeano, y experimentamos este ingreso de una masa de aire frío que incluso podrían registrarse valores inferiores a los 5 grados en lo que es el centro y sur de Buenos Aires, que hasta el día viernes darían condiciones que podrían favorecer la ocurrencia de heladas. No tendríamos precipitaciones, vientos que rotarían hacia el norte durante el fin de semana con leve aumento de las temperaturas, pero sin precipitaciones. En lo que es el norte del país, sí continuarían las lluvias y tormentas, recién hacia el día viernes se esperan mejoramientos en las condiciones meteorológicas, y en la región patagónica, desde el día de hoy hasta el día sábado, tendríamos tiempo inestable sobre el extremo sur de la misma, con tiempo bueno y frío sobre el resto de la región. Bien, por aquí, por el centro del país, entonces no vamos a tener lluvias, un poco no de frío. Exacto.
Bueno, se nos cortó la primavera de golpe nuevamente. Entonces. Sí, estamos interrumpidos, pedidos con mucho calorcito, ahora entramos, nos da una tregua para respirar y bueno, iremos mirando cómo van siguiendo las semanas. O sea, después arrancará el calor con todo nuevamente. Exacto, bueno. Y vamos a querer el fresquito. Después vamos a pedir el frío, lógicamente. Bueno, Natalia, muchísimas gracias como siempre por toda esta información y estamos con más el miércoles próximo. Exacto, el miércoles próximo nos volvemos a encontrar con otro informe. Besos para todos, besos para vos y buena semana. Buena semana para todos ustedes allí, un beso grande. Gracias, chao, chao. Seguimos nosotros con las noticias. El Ministerio de Agroindustria de la Nación presentó el Sistema Integrado de Gestión de la Lechería Argentina que ayudará a continuar con las acciones tendientes a transparentar el sector y se conformará como el registro unificado de información entre todos los actores de la cadena láctea y los distintos organismos del Estado. Yo creo que es una gran noticia, genera una base de datos, genera información al productor que le va a dar confianza y transparencia. Esto es, ya no va a estar solo el productor con su factura cuando llegue a fin de mes y reciba la liquidación de leche y que va a decir, bueno, ¿cuánto me está pagando la industria? ¿Me está pagando igual o peor o mejor que a mis vecinos? Esto genera confianza porque genera transparencia. Recordemos que implementamos un sistema de pago universal, único, con el mismo formato. La industria está obligada a pagar a todos con el mismo criterio. Cada industria, no decimos cómo tiene que pagar, pero sí decimos que establezca un mismo criterio para cada uno de sus remitentes. Bueno, el SIGLE es un gran avance con respecto a lo que teníamos antes, que era un sistema de pago por calidad que era muy rígido y que realmente era muy complicado para las pymes. Entonces realmente es un avance, pues se han flexibilizado varias cosas. Vamos a tener que las pymes empezar a utilizarlo, el apoyo de APIMEL con el SIGLEA es total. Lo que apunta a este sistema principalmente es a ordenar un poco la información del sector lácteo, unificando las bases de datos de la FIP, del SENASA y de la agroindustria. Hoy teníamos como tres cantidades o tres universos diferentes de operadores y de productores tamberos y eso tenemos que empezar a tratar de unificarlo para poder después tomar decisiones y políticas públicas dirigidas específicamente. Si nosotros hubiésemos tenido para las zonas inundadas específicamente qué cantidad de tambos, qué volumen, qué litros, cuántos litros y todas las situaciones que hacían a la coyuntura de un sector en particular, hubiésemos podido tomar una decisión o un aporte específico más preciso. Creo que brinda mucha información transparente y va a brindar confianza, que es lo que le está faltando a esta cadena. Vamos a ver los últimos valores disponibles en el mercado de Liniers. Entraron 9.758 bovinos, el valor índice del novillo para arrendamiento es de 26 pesos con 30 milésimas. Novillos de consumo de 20 a 30 pesos el kilo, pesados de 22 a 27,80, regulares de 20 a 29, overos negros de 18 a 27 cruzas con un máximo de 26 pesos con 80 centavos el kilo. En el consumo definido, estos son los precios corrientes, novillitos de 20 a 31,70, vaquillonas de 21 a 29,70, terneros de 18 a 33 pesos el kilo. Vacas buenas de 16,50 a 27 pesos con 20 centavos el kilo. Vacas conserva buena de 12,50 a 20. Toros buenos de 15 a 24 pesos el kilo. Otro de los temas de esta mañana es que cerca de 200 novillos fueron encontrados muertos en un campo de la localidad pampeana de Ingeniero Luigi luego de tomar agua contaminada con herbicida. Según informaron medios locales, una fumigadora terrestre cargó agua de un tanque australiano que abastece los bebederos de los animales, dejando sustancias tóxicas que provocaron la muerte de los animales. La policía y un juez se hicieron presentes e iniciaron las investigaciones correspondientes. Las pérdidas económicas fueron estimadas en principio en alrededor de 2,5 millones de pesos. Una delegación del Servicio Sanitario de la República de Cuba consideró satisfactorio el sistema de control que realiza el SENASA en carnes, ovoproductos, productos de la pesca y lácteos que la Argentina exporta al país caribeño. Una delegación del Servicio Sanitario de la República de Cuba consideró satisfactorio el sistema de control que realiza el SENASA en carnes, ovoproductos, productos de la pesca y lácteos que la Argentina exporta a ese país caribeño. Hemos recibido la visita de una delegación de Cuba compuesta por dos veterinarios durante
tres semanas en donde hemos recibido en la parte de carnes, ovoproductos, lácteos, pesca y aves. Y bueno, de ese conjunto ha quedado que realmente la parte sanitaria ellos nos han felicitado como la trabajamos nosotros, y salvo pequeñas observaciones, hemos quedado incluidos para poder exportar a Cuba y continuar el comercio con ellos. Durante su estadía en nuestro país, que se extendió entre el 17 de octubre y el 4 de noviembre, la representación cubana, acompañada por profesionales del SENASA, recorrió e inspeccionó establecimientos productores e industrializadores de carne bovina, de aves, ovoproductos y lácteos, ubicados en las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe. Sí, para la parte de pesca, ellos nos auditaron cuatro establecimientos, los cuatro ubicados en la localidad de Mar del Plata, y por lo que nos comentaron, la visita fue satisfactoria. Los inspectores cubanos aprobaron la continuidad de las exportaciones de los productos argentinos al país centroamericano. Vamos a ver los últimos valores de cierre para las monedas y para las bolsas. El dólar para la compra cerró en 15 pesos con 30 centavos y para la venta en 15 pesos con 70 centavos. El euro para la compra cerró en 17 pesos con 15 centavos y para la venta en 18 pesos con 5 centavos. Las bolsas, tanto Merval, Bovespa, Dow Jones y Nasdaq, tuvieron un cierre positivo de 4,99%, 0,80%, 0,29% y 1,53% respectivamente, en tanto que Nikkei fue la única con un cierre a la baja de 0,03%. Papel y lápiz en mano, como decimos todas las semanas, para nuestra agenda agroproductiva federal, porque para esta semana y a partir de esta semana ya están abiertas las inscripciones a la maratón de 10 y 3 kilómetros que organiza la Red de Buenas Prácticas Agrícolas y que se realizará el 4 de diciembre en el barrio de Palermo, en Buenos Aires. Para hoy, miércoles, se estará realizando el encuentro de la Red de Viveros de Especies Nativas, el Nodo Norte, organizado por el INTA y la Administración de Parques Nacionales en Zárate, Buenos Aires. Está orientado a viveristas, ONGs, escuelas agropecuarias, universidades técnicos y viveros municipales. Esto se estará realizando desde las 9:30 de la mañana hasta la hora 15. Para el jueves y hasta el sábado también se va a estar dando el segundo simposio regional patagónico de bioeconomía. La primera jornada del simposio se desarrollará en la ciudad de Neuquén, mientras que la segunda y la tercera tendrán lugar en Chipoleti, en Río Negro. Está organizado por los Ministerios de Ciencia y Tecnología, de Agroindustria y Producción. El objetivo será analizar las energías renovables y los territorios inteligentes como espacios económicos creativos e innovadores. Para el día jueves, también para mañana, se estará realizando un curso de manejo y control de plagas en la huerta agroecológica en la Sala Cultural Eva Perón de la localidad de Crespo, en Entre Ríos. Será en el horario de 15:30 a 18 horas. También para mañana jueves se desarrollará la Feria de la Huerta Orgánica organizada por el programa ProHuerta en conjunto con el Museo Nacional Casa Natal de Sarmiento en San Juan Capital. La feria está abierta a todo público y es de acceso gratuito. Se estará desarrollando en un horario de 9:15 de la mañana a 12:15 del mediodía. Para mañana también se estará desarrollando la Jornada Ganadera del Este de Córdoba, organizada por el INTA en la Sala de Artes Enrique Torres, en Corral de Bustos, en Córdoba, con un horario de 9 a 12:30. Y para jueves y viernes de esta misma semana también se estará desarrollando la Jornada de Fitosanitarios, una capacitación técnica en pulverizaciones agrícolas en el Instituto Salesiano Eduardo Arana de la ciudad de Tandil, en Buenos Aires. Y el horario es de 9:30 a 18 horas para jueves y viernes de esta semana. Nuestros saluditos de Facebook de esta mañana para Lucas Rossini de La Pampa y también para Norma Flores de Santa Isabel. Un beso grande a ellos dos. Continuamos nosotros aquí con las noticias en Pampero, en la provincia de Catamarca. El INTA promueve la producción ovina de la raza manchega, una especie de producción para producción de carne con buena adaptación a zonas áridas. Hay 1.300 explotaciones agropecuarias con ovinos. El rol que cumplen tiene un rol
fundamental en lo que es la unidad familiar. Está en manos de pequeños productores, 1.300 familias que en promedio tienen 60 animales cada uno. Y en muchos casos, en realidad, el ovino cumple el rol de ser la fuente principal de proteínas de origen animal de muchas familias. El INTA incorporó hace algunos años las ovejas, una oveja particular de raza manchega, una oveja de origen español. El ovino manchego tiene la factibilidad, en realidad, de poder ciclar tanto en otoño como en primavera, en la medida de que las condiciones de alimentación le sean favorables, en realidad. Esto le permite al productor desestacionalizar un poco su producción y cubrir un espacio más importante en el mercado. Cada vez la raza va cobrando mayor importancia en todo lo que es el territorio del NOA. Esto por varias razones. Primero, porque es una raza que está muy bien adaptada a las zonas áridas y semiáridas. Y segundo, porque produce una carne de excelente calidad. Si bien la lana ha sido importante para todo lo que ha sido artesanía, que caracteriza a la región, la carne siempre ha cumplido un rol importante para el consumo familiar. Hoy la carne se ha valorizado, cada vez hay más demanda de carnes de proteínas de origen animal y de estas carnes en particular. Por eso es que la producción de ovinos para carne está tomando cada vez más fuerza en esta región. Queremos mantener y mejorar este recurso genético porque consideramos que es de suma importancia para la región. A partir de este material genético, implementar un programa de difusión y mejora, en realidad, de la producción de carne ovina en toda la provincia de Catamarca y también en la región del NOA. Recorremos el país para conocer el estado actual del tiempo. En este momento, Jujuy 17 grados 6 décimas, Salta 13 5, Tucumán 22, Catamarca 25, Santiago del Estero 23 2. Nos vamos a la región NEA, en Formosa 19 grados, al igual que Resistencia, Posadas 17 8, Corrientes 19 5. Seguimos repasando el tiempo por regiones. En La Rioja 23 grados 5 décimas, San Juan 17 8, San Luis 14 3, Mendoza 17 6. En la zona centro, estas son las temperaturas para las capitales. Córdoba 17 grados 2 décimas, Santa Fe 21.8, Paraná 24. Continuamos en la Pampa Húmeda Argentina, en La Plata 13 grados 5 décimas, Santa Rosa 11.8. Conocemos las temperaturas a esta hora en el sur del país. Neuquén 7 grados 8 décimas, Viedma 8.5, Rawson 8.2. Así está el tiempo en este momento en nuestra Patagonia. Río Gallegos 2 grados 8 décimas, Ushuaia 1.5, Puerto Argentino 1 grado 4 décimas. Nos vamos a una pausa y en instantes hay más Pampero TV. Cristal Salón de Fiestas, casamientos, 15 años, aniversarios, cumpleaños, bautismos, reuniones empresariales, fiestas de fin de año. Vení a visitarnos, Quintana 125, segundo piso, teléfono 02392-1552-4848. Encontrá en esta temporada todo el jardín en madera y aluminio. Variedad en diseños y los mejores precios. Casa Pueblo. Presidente Perón 1220, Trenquelauquen. ¿Cuánto los querés? Harías cualquier cosa por ellos. ¿Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos los podés perder en un instante? Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luz.
Luchemos por la vida. Campaña de prevención del cáncer de cuello uterino. ¿Sabías que cada año se diagnostican 3.000 nuevos casos de esta enfermedad? Hacete el PAP anualmente, desde el inicio de la actividad sexual, y reclama el resultado. Así podés prevenirlo o detectarlo tempranamente. Consulta e infórmate con tu médico. Es una iniciativa de GENAP. Mogólico. Cuando lo decís, no estás insultando, estás discriminando. ADRA, Asociación Síndrome de Down de la República Argentina. Todos los chicos, grupo de familiares y personas con síndrome de Down, Trenkelauken. Noticias 12, edición central. El compacto de noticias nocturno, cubierto con la mayor responsabilidad periodística. El único medio presente en toda la región. Noticias 12, edición central. Por Canal 12, la nueva televisión pública regional. De las 6 de la mañana, continuamos con las noticias y se realiza la Semana Mundial de Concientización sobre el uso de antibióticos para prevenir la generación y difusión de bacterias resistentes en animales y humanos. La Argentina participa de la Semana Mundial de Concientización sobre el uso de antibióticos, que es impulsada por la FAO, la OIE y la OMS. Es concientizar a todo el público, en realidad, sobre el uso de productos antimicrobianos, el uso racional de productos antimicrobianos, a todos los actores, básicamente, a médicos, a veterinarios, a productores y sobre todo a la población en general. La resistencia a los antimicrobianos se produce cuando las bacterias cambian y se vuelven resistentes a los antibióticos que se utilizan para tratar las infecciones que ellas causan. Es consecuencia del abuso y mal uso de los antibióticos y otros antimicrobianos en seres humanos, animales y cultivos, así como la propagación de sus residuos en el suelo, los cultivos y el agua. Del mal uso de productos antimicrobianos, de antibióticos, es que bueno, no vamos a tener una herramienta a futuro para controlar las infecciones. Esto va a traer aparejado que nosotros y los animales nos enfermemos y de alguna manera que los animales se enfermen también va a redundar en lo que es una merma en la generación de alimentos para el ser humano. Con el fin de cuidar las únicas herramientas para prevenir y curar enfermedades, se sugiere seguir las recomendaciones de los organismos sanitarios nacionales competentes en este tema, que a su vez están profundamente alineados con las directrices establecidas por la OMS, OIE y FAO. Básicamente, las formas que tenemos para prevenir en realidad este problema es evitar la automedicación como primera medida. Después, hacer un prescribir los productos veterinarios, los antibióticos. Atrás de esa prescripción quiere decir que hay un diagnóstico. Entonces sabemos específicamente qué bacteria es la que está afectando y qué antibiótico correcto tenemos que utilizar. Es necesario tener presente el uso responsable y prudente de los medicamentos en humanos y animales para preservar su eficacia y favorecer la salud pública, la sanidad animal y la salud ambiental. En la ciudad de Bandera, en Santiago del Estero, se llevó a cabo una jornada de APRECID con encuentros pensados para abordar las problemáticas de la región. Es un gusto que esté APRECID organizando estas jornadas acá en Bandera. Son, tengo entendido, tres jornadas que se van a repetir en el país y que Bandera sea uno de los puntos elegidos para llevar adelante este encuentro. La verdad es que es muy gratificante para,
para mí como intendente, estoy seguro que también para toda nuestra zona. Somos una zona netamente agrícola, nuestra economía se mueve gracias a la agricultura. Con los avatares que determina una zona como esta, con un ecosistema muy frágil. La verdad nos ha interesado mucho el planteo que tiene Apresid en cuanto al programa de agricultura certificada, y en ese sentido nosotros hemos adoptado de alguna manera el programa y nos hemos intentado asesorarnos, es más, lo estamos haciendo y trabajando en conjunto para poder llevar adelante un proceso de certificación específicamente de las aplicaciones o mal llamadas fumigaciones, sobre todo en la zona periurbana, que es el área que me compete a mí como autoridad. Venimos trabajando con Apresid desde hace más de un año, donde estamos llevando adelante un esquema que permita un proceso de certificación para todos los lotes contiguos a la zona urbana, que comprenden un radio de 5.000 metros del casco urbano. Y bueno, como todo proceso lleva su tiempo, pero estamos trabajando en ello. Vamos a ver las últimas cotizaciones en el mercado de cereales, en los valores disponibles para la soja: 4.050 pesos la tonelada, maíz 2.500, trigo 2.250, sorgo 2.050 pesos la tonelada. En los valores de pizarra para la soja en el puerto de Rosario, 4.040 pesos la tonelada, maíz en el mismo puerto 2.500 pesos la tonelada, en Bahía Blanca 2.430. Trigo en el puerto de Rosario 2.230 pesos la tonelada, en Bahía Blanca 2.250, girasol en Quequén 4.480 pesos la tonelada y sorgo en el puerto de Rosario 2.050 pesos la tonelada. Pasamos a los mercados futuros. Los valores de la soja cerraron ayer con subas en el mercado de Chicago, sustentados por los datos al alza de la molienda mensual estadounidense y los bajos niveles de stock de aceite registrados. El USDA informó además exportaciones por 121.000 toneladas con destino a China y 126.000 con destino desconocidos. En el mercado a término de Buenos Aires no se dieron demasiados cambios en la rueda. La posición contractual con entrega en noviembre finalizó en $261.30 la tonelada, con una baja mínima de 10 centavos. En el caso del maíz, los precios también tuvieron mejoras en el mercado internacional a partir de compras de oportunidad y la firmeza del crudo de petróleo. En Buenos Aires, el contrato de abril concluyó la operatoria en $147.80 la tonelada, con una pérdida leve de 30 centavos. Por último, para el trigo, la jornada cerró con tono positivo en Chicago a partir de compras de oportunidad y preocupaciones por el último tiempo seco en las regiones trigueras norteamericanas. En el mercado porteño, la posición enero de 2017 cerró en $145 la tonelada, con un saldo negativo de 50 centavos. El índice que mide la actividad inmobiliaria rural determinó una leve baja en el mes de octubre respecto al mes anterior, pero se mantiene en niveles récord. El índice que mensualmente elabora la Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales determinó una retracción mínima en la actividad del sector en octubre respecto del mes anterior, pero continúa en niveles récord. Esta medición, de elaboración ininterrumpida desde hace 3 años, refleja la actividad del mercado inmobiliario rural en Argentina. La entidad informó que en el décimo mes del año el índice arrojó un valor de 41 puntos y es el registro más alto desde que se comenzó a realizar el relevamiento. Desde la Cámara detallaron que la actividad continúa alta y el dinamismo a casi el mismo nivel de septiembre, a pesar de la leve caída indicada. Para la Cámara, septiembre y octubre han demostrado ser los meses de mayor actividad con mayor nivel de consultas, y si esto se prolonga, es un buen augurio para el 2017. En ese sentido, aseguraron que el interés sigue firme y consideraron que la inversión en tierra se observa con más optimismo por parte de los inversores, ya que hay más esperanza y tal vez más entusiasmo. También señalaron que a este relativo optimismo hay que sumar que el noroeste de Buenos Aires y el noreste de La Pampa y sur de Córdoba todavía tienen algunos problemas de inundación.
En cuanto al impulso que está tomando la ganadería argentina, consideraron que no incide en el mercado inmobiliario rural, ya que el interés se presenta más por la agricultura y los campos mixtos, no exclusivamente de producción de carne. Por último, desde la Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales, concluyeron que continúan vigentes las expectativas vinculadas a la performance de la economía y las altas tasas de interés, sumadas a un tipo de cambio semifijo que continúan frenando al mercado. Llegamos al final, mañana 6:30 de la mañana nos encontramos nuevamente. Que tengan todos un excelente día y gracias por acompañarnos.